Ningxia es un lugar mágico, una referencia histórica y geográfica de la que la ruta de la seda no puede escaparse. Ningxia se encuentra en el oeste de China, en el curso superior del río Amarillo. Con una superficie total que supera los 66.000 kilómetros cuadrados. Su capital es Yinchuan. Antiguamente, era un lugar frecuentado por comerciantes, donde entraron en contacto los pueblos del centro de China y Occidente. Actualmente, todo ha cambiado. Se ha creado un panorama muy especial. Yinchuan, con su pasión y su dinamismo, está mostrando al mundo su encanto único. Recién llegamos a Ningxia. Lo primero que nos recibe es una canción folclórica de estilo Gaoqiang, típica del noroeste de China, llamada Flores de la Etnia Hui. Su melodía potente y su letra sobria nos cuenta hermosas historias. Como patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional, Flores de la Etnia Hui de Ningxia contiene un fuerte componente folclórico de la etnia Hui. En la actualidad, existen muy pocos artistas que manejan distintas piezas y estilos de flores. Tang Xiang es heredero de la primera generación de las flores de la etnia Hui y al mismo tiempo, profesor de la escuela secundaria de la etnia Hui de Tanglai en Yinchuan. Ha dedicado toda su vida a difundir este arte.因为花儿是老百姓在田间地头自娱自乐的一种歌曲，但是呢，随着我们现在这个社会外流人越来人群体越大，留在家乡的年轻人越来越少，所以花儿现在呢，呈现出一种青黄不接的这么一个现状。这几年呢，在政府文化部门的主导下。 我们是让花儿走进了校园，走进校园呢也有区别。像前几年在银川地区固原地区，花儿呢进了中小学校园，我呢也是中小学进校园的花儿指导老师和传承老师。可是现在呢，发现，在中小学呢好像还不是太适合。那就说我们应该在这个像职业中学、大专院校、音乐学院来传承。 学校传承恐怕是花儿传承最好的方式，因为受众面广，那么把花儿的种子播撒给学生，让他们留下种子，慢慢的开花发芽。 Después de escuchar las apasionadas flores, seguimos a Ma Yizhen para apreciar la presentación del arpa de boga y su proceso de elaboración. Como heredero del arpa de boga de su clan, Ma Yizhen está enseñando la técnica para tocar este instrumento. En Ningxia, el arpa de boga también se conoce como Jie Ma Chan, muy característico de las culturas de la etnia Hui. En su casa, tenemos la suerte de conocer el proceso de elaboración del arpa de boga, que se divide en dos tipos.
El arpa de bambú mide 3 pulgadas y suena cuando se tira del hilo. El arpa de hierro mide 1 pulgada y media y suena cuando se toca el gancho. Pasando por las calles de Yinchuan, percibimos los cambios drásticos de esta ciudad. Es una zona donde se reúnen comunidades de distintas etnias, las cuales ocupan el 24% de la población. Entre ellas, el 23% son Hui. Los Hui de Yinchuan creen en el Islam. En los barrios Hui, existen 453 mezquitas de diferentes dimensiones. Entre ellas, la mezquita de Nanguan es la más grande dentro de la región autónoma Hui de Ningxia, un lugar muy importante para los Hui. La mezquita tiene una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, y el pabellón principal tiene una altura de 26 metros. La sala principal del piso superior puede albergar a más de 1.300 personas al mismo tiempo para el salat. Durante las fiestas tradicionales, miles de musulmanes se reúnen en este lugar para llevar a cabo actividades religiosas. El salat es un hábito de todos los musulmanes que sirve para purificar el alma. La etnia Hui celebra numerosas fiestas. Entre ellas, las 3 fiestas tradicionales más importantes son la fiesta de la ruptura del ayuno, la fiesta del cordero y el nacimiento del profeta Mahoma. En el Museo de Historia de la Etnia Hui del Parque de la Cultura, la guía Na Tingting nos presenta al detalle la gastronomía y las tradiciones folclóricas de la etnia Hui. 在这里呢，我们来了解一下回族的饮食习惯。回族人呢是严格的进食死物、血液、猪肉，而且还忌烟酒，以及非送真主安拉米索宰杀的动物都是不合法食物，不可以食用的。回族的一些特色美食呢，主要都是以面食为主，其中呢具有代表性的有馓子、油香、麻花等。
para nosotros, las bodas de Hui son aún más interesantes. Hoy es un día muy importante para Shen Jijun, aldeano de Najiahu, pues es la víspera de Ramadán. Para los Hui, al igual que en la víspera de la fiesta de la primavera para los Han, es un día de encuentro familiar. Este día, todos los familiares llegan a casa, se reúnen para celebrar un banquete y disfrutar de la felicidad de la reunión familiar, sin importar lo ocupados que están o lo lejos que se encuentran. Las mujeres comienzan a trabajar temprano por la mañana para preparar platos tradicionales de los Hui. Por ejemplo, tortillas de aceite, sangsas y sopa de cordero. Al mediodía, toda la familia está reunida y sentada frente a la mesa. Después de un simple y solemne ritual, empieza el banquete. Es el momento más feliz para toda la familia.
es la ciudad más joven de Ningxia. Debido a sus profundas raíces históricas y culturales, es conocida como la perla cultural de la frontera. Zhongwei se encuentra en el extremo del desierto de Tangeli. Rodeada de arena dorada, la ciudad mira al río Amarillo, de modo que cuenta con una gran ventaja para el riego. Además, gracias al extraordinario resultado de su lucha contra la desertización, Zhongwei se ha ganado el título de oasis entre el mar de arena y de ciudad de romance entre las arenas. Hace medio siglo, la línea ferroviaria Baotou-Lanzhou, la primera ruta construida en pleno desierto en el mundo, pasaba por aquí. Era una vía de comunicación vital entre las zonas del interior del noroeste. Sin embargo, la arena solía hundir los rieles. Tras múltiples intentos, los expertos decidieron colocar paja para frenar el avance de la arena. Más tarde, la barrera de paja se utilizó ampliamente. Formaba una red que detuvo la arena, lo cual sorprendió al mundo y fue reconocido como un milagro en la historia de la lucha contra la desertización. A través de las fotos exhibidas en el Museo del Control de la Arena, nos damos cuenta de lo difícil que es esta labor, y más aún, admiramos la inteligencia y la vocación de los profesionales del sector.一成一密的煤草房子撒上，这个煤草房子的诞生过程也是相当复杂，就是把煤草铺到沙子上，然后呢，挖上一条沙子把煤草一压，大面积砸实。最后这个失败了。到第二年，我们的方案就是说，把煤草全部砸到沙子里边。 到第二年冬天全过了冬，然后在这个基础上，我们就以后通过10年的改造，就创造成1米乘1米的煤草房格沙帐。这个就是说，不管它东西南北风，风向从哪个方向吹来，它是因为是四方的，都能起一个阻挡沙子的。 Después de experimentar durante años, el proyecto de barreras verdes de retención de arenas, denominado integración de 5 barreras, basado en el crecimiento de plantas desérticas en los bosques de paja, garantiza el funcionamiento de la línea ferroviaria Baotou-Lanzhou y la carrera Yinchuan-Lanzhou. Además, detuvo exitosamente la invasión del desierto de Tangeli hacia el sur y formó un microclima positivo en el desierto del noroeste. 通过沙漠治理，让人们这个生态观念发生了巨大的变化。以前都是沙进人退，现在呢是人进沙退。也就是说，我们中央人民通过这个沙漠治理，倡导了 习总书记的“一带一路”建设这个思路，那么生态环境得到变化以后，进而来到的是经济效益的提升。那么由于咱们这个中越这个铁路直上防护体系的建立，生态环境发生变化以后，那么带来每年带来的经济效益大约是几十个亿。 Gracias al exitoso control de la arena, ya Baotou ha cambiado su paisaje. Ahora cuenta con elementos desérticos, el río amarillo, altas montañas, oasis, la gran muralla y la ruta de la seda.
ha logrado la armonía entre el río amarillo y las arenas, el desierto y el oasis, la humanidad y la naturaleza. Ha creado un monopolio de recursos turísticos que puede competir a nivel mundial. En la zona turística de Xapoto, los visitantes disfrutan de una relación estrecha con la naturaleza.中卫的城市形象定位叫沙漠水城，那么城市四周都是沙漠，那么之所以是水城，是因为黄河穿城而过，那么应该中卫的旅游从治沙、赏沙、玩沙这么一个发展过程演变而来的。应该说沙漠旅游目前中卫以沙坡头为龙头。 沙漠旅游走在中国的前几位。那么沙漠旅游的特色就是参与性、好玩。许多游客到沙坡头给了两句评价：第一，太壮观了，这是对景观的肯定；第二，太好玩了，玩疯了。主要这些互动的项目让游客觉得沙坡头既好看又好玩。 在这个“一带一路”带领下，第一，那么借助“一带一路”，能够将中卫的许多资源宣传出去；第二，吸引阿拉伯国家的穆斯林民族到宁夏回族自治区，到中卫来参观学习。那么无论是经商还有经济交流，还是旅游，都应该能够发挥积极的作用。
En esta tierra maravillosa, el poeta Wang Wei nos dejó la alabanza más antigua y más precisa sobre Shapoto. Una columna de humo se eleva al cielo en el gran desierto, mientras que el río amarillo se atenúa cuando el sol redondo se pone. Su hermoso paisaje continúa con nosotros, así como las leyendas de Shapoto.